1, 2, 3. Listen. Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al Taquilla Inversa. Avui podrem conversar amb Mercè Sampietro i Eduard Iniesta, que aquest diumenge presenten en el marc del Festival Acrobates La Paraula, Exili de l'Exili, Maria Mercè Marçal. També us presentarem l'últim llibre de l'escriptor Carlos Villarrubia. Us donarem les claus del Saló de les Manualitats Creativa, que comença tot just avui a Farga, i tindrem Slam Poetry amb Makis Moulos. Comencem. Aquest any es compleixen 20 anys de la mort de Maria Mercè Marçal i el Festival Acrobates vol recuperar la seva paraula de la mà de Mercè Sampietro i Eduard Iniesta. Poeta, editora, activista, política, cultural i feminista. Maria Mercè Marçal tenia moltes facetes, però en totes elles destaca la força de la paraula com a eina de reflexió i revisió de la vida i de la mort, de l'amor i de la dona. Amb motiu de l'aniversari de la seva desaparició, la traiem de l'exili per recuperar la seva paraula i la seva presència. Doncs és un plaer que ens acompanyin avui al Taquilla Inversa els dos responsables, no sé si els únics, de treure de l'exili l'obra de Maria Mercè Marçal. Eduard Iniesta, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. I Mercè Sampietro, què tal? Com estem? Què tal? Molt bé, gràcies. Expliqueu-nos una mica a veure com ha començat aquest projecte per recordar l'obra i la figura de Maria Mercè Marçal. Com va començar això? Explica-ho tu. Això va ser una... Bueno, ja fa temps que treballem la Mercè sí. i jo junts. Mm-hmm. I aleshores, bueno, doncs sempre ens ha agradat la Maria Mercè Marçal. I dèiem, hem de fer un espectacle. Llavors va venir rodat perquè Acròbates, que és l'empresa que ens va venir a buscar, la Vanessa Martín, es va dir, per què no fem un espectacle una mica homenatge i ara una mica commemorant aquests 30 anys de la seva desaparició, doncs per homenatjar a la figura, la poetessa, no? I bueno, llavors ens vam contactar amb l'Eura, que és la seva filla, i bueno, vam començar aquest camí de trobada amb la seva poesia, aquesta poesia amorosa, aquesta poesia feminista també, i bueno, que té tantes coses, tants atributs que ja en parlarem. Clar, tenia moltes facetes. No sé si al llarg d'aquesta feina, no, d'anar revisant una mica la seva obra, si heu descobert, què heu descobert d'ella? Jo sempre, és veritat això que diu l'Eduard, perquè en altres espectacles, recitals que hem fet, sempre hem portat alguna cosa de la Maria Mercè, eh? Vull dir que ja, però jo no la coneixia bé, o sigui, molt per sobre, no? I això que m'ha donat l'oportunitat d'endinsar-me bé i de llegir més, i descobert realment és una poetisa fantàstica, però a part de tot això que ja que més es coneix, no? Que és una dona cultíssima, com se diu això? Era catedràtica, era una escriptora molt bona, traductora, bueno, una quantitat de coses, i molt feminista, però és que jo el que he descobert és que és una dona que fa servir el llenguatge d'una manera tan extraordinària, i al mateix temps, home, la seva poesia no és massa alegre, no? Diguéssim. Però parla de coses alegres sempre d'un punt de vista d'una cosa molt interna, molt profunda, no? Llavors, el que sí que et dones compte és que analitza molt bé les coses més profundes del ser humà, no? I m'ha sorprès perquè no sabia que fos tan així. És una dona molt interessant, molt, molt, molt. I sembla mentida, a vegades necessitem festivals com aquest, com l'Acròbates, que uneix, no?, la poesia, la música, no?, per redescobrir aquests personatges, sí, sí. No?, que potser els tenim en l'oblit, no? Sí, que no els coneixem prou, que no ens els han donat a conèixer, el que sigui, no? Però jo em sap greu ara, m'agrada molt haver-la descobert, però dic, quants anys sense saber, no?, de la seva obra, bé. I sí, és el que estic totalment d'acord amb el que dius. Explica'm-nos una miqueta, a veure, com està estructurat el recital que podrem veure el diumenge a l'Acròbates? Com ho heu pensat, això? Bueno, és una estructura gens biogràfica, és bàsicament per temàtiques una miqueta, no? Però bueno, és molt personal, és una estructura, naveguem per el seu món de la poesia, diguem-ne, i per tots els seus ventalls d'una manera, doncs, no profunda,
però sí una mica com passant per puntetes per tot arreu, no? I dibuixant el que era la seva gran obra, no? La llengua abolida, per exemple, que és el llibre que recopila doncs, tot el seu material, allà pots veure l'obra majestuosa, no? És monstruós, no? Tot el que va fer en tan pocs anys, no? Hi ha una cosa molt interessant que ha dit la Mercè, no? De tot això, d'aquesta profunditat, però alhora és molt fresca. Sí, oi? Sí, sí. Dóna com una sensació, és molt profunda, però alhora té aquella cosa, no? Aquella cosa de frescor, com si obrissis una finestra i entrés. Sí, sí, sempre hi ha optimisme, no? Sí, sí, és una cosa molt curiosa, realment, la poesia d'ella. Sí. Tu, Eduard, t'encarregues de posar la música, no? Sí. La Mercè recita, i tu has musicat els poemes. Com ho has fet, això? Bueno, alguns hi he posat veu, amb d'altres simplement doncs, hi he posat música, i d'altres he posat la música del silenci, que també amb un recital és molt important jugar amb tot això. Sí, perquè si no, atabales, diguem-ne. Després, quan la música està al costat de la poesia, has de fer la música de manera que passi com d'una manera molt incidental, perquè si li dones molt de protagonisme, l'oïdor, diguem-ne, doncs se'n va cap a la música, i perquè és natural, no saps per què, però és així. Llavors has d'intentar fer una música com molt... Llavors, això que dèiem, no? La personalitat de la Maria Mercè, doncs m'ha donat les claus per buscar aquest tipus de música que hi he anat posant. Tu recites també o cantes? No, jo només canto. Cantes. Ui, tu no cantes. Valga'm Déu. Jo no canto perquè ell no em deixa. Ah. Però aquesta és la realitat de la vida, saps? No és veritat, veniu perquè veureu que hi ha algun moment que canta. No, però jo sempre li estic donant la tabarra, que el que a mi més m'agrada del món és cantar, però es veu que no canto gaire bé. No, t'acaben de... Ell no em deixa. Però jo sempre estic allà batallant. No, alguna vegada sí que em deixa fer alguna cosa. Sempre però ha de sortir, aquest tema sempre ha de sortir. Sempre sortirà. Escolta, com vau començar aquest projecte, aquesta complicitat que teniu, no? Perquè em penso quan vau començar amb els recitals, fa ja uns anys, no? Ens vam conèixer en un sopar. A Fuente Todos. A Fuente Todos. Que fort, sí, sí. Però, bueno, d'aquells sopars amb músics i no sé, era un festival... Era un lliurament de premis. Era un festival de cine, sí, i allò que ens vam quedar pues, molts allà. I va ser d'aquelles nits de cantar, de tocar, i tot amb músics, tot, i allà, a mi no em movien d'allà per res del món, no? Increïble. Ho cantava tot. I jo vaig poder cantar-ho tot. Molt divertit, vam riure molt, i després, casualment, al cap de molt poc temps, la coincidència que ens van trucar era Taleia Cultura per fer un espectacle que es deia Sensualitats, i ens van trucar els dos. Dic, hombre! Sí. I a Manresa, el Tocats de Lletra. A Manresa, exactament. Sí. I ja des d'aleshores, bueno, la veritat que ha passat allò que no és molt freqüent, que ens entenem molt bé, ja en l'escenari i en els gustos i en la manera, i ja no cal que arribes a aquell punt que gairebé no cal parlar perquè ja saps el que has de dir, que està molt bé per treballar. I no em deixa cantar, però m'és igual, jo me l'estimo molt. I bueno, ja hem fet diverses coses que ja molt interessants. Ja porteu els recitals junts. Hem fet Sensualitats, hem fet Vinyoli, hem fet Les nou maletes amb Joaquim Oristrell, que era més una obra dramàtica més que un recital. Que t'ho he dit molt llorc. Sí. I ara això, a Maria Mercè, vam fer una cosa de Lorca. Ah, el Lorca, sí. Però clar, portem molts anys. Sí, ara estem veient imatges del Nou Maleta, si no m'equivoco. Ah, mira, sí, Nou Maleta. Aquestes són imatges d'aquest muntatge, no?, aquest recital també. I dèiem que n'heu fet bastants. A tu, Mercè, et coneixem més per la teva faceta d'actriu, però aquí també et veiem això, ja veiem que t'agrada el tema recital i has trobat el gustet, per tant, això. Sí, la veritat és que m'agrada molt, ens agrada molt, perquè és una cosa que la fem molt a la nostra mida, en definitiva, no? Vull dir, són coses que ens agrada fer, no? I sempre hem tingut la sort que les coses, unes proposades fora de nosaltres, unes altres proposades per nosaltres, sempre ha sigut el nostre gust, i fem les seleccions i les tries, en aquest cas de la Maria Mercè amb l'Eure, amb la filla de la Maria Mercè. I però sempre adaptant-lo, ho fem perquè ens surt molt de l'ànima, perquè ens agrada molt i ho disfrutem molt, no?
Aquí a l'Hospitalet no és pas la primera vegada que veniu, ja us hem vist en alguna ocasió, també fa poquet també vau venir, si no m'equivoco, als Jardins de Can Sumarro, amb el muntatge del Joan Vinyoli, crec que era, amb el recital sí. també, vull dir que ja heu vingut amb l'Acròbates també, vull dir que ja esteu una mica acostumats, no?, a sumar-vos que... a aquest festival i a venir aquí a recitar poesia, no? Sí, però jo crec que amb Nou Maletes també hem vingut, no sé on, però sí? em sona... Jo no ho sé, no me'n recordo. Nou Maletes tenia... Sí, sí, l'hem de recuperar. A més, ella bueno, està majestuosa, perquè a Nou Maletes era, bueno, era una història d'unes cartes, no? I ella va revisitant totes unes cartes que va trobant. Una era de l'Eva Braun, l'altra era sí. de la Marilyn Monroe, l'altra no... I ella va adquirint doncs, totes les personalitats, no? I jo, és un espectacle que m'estimo molt. Perquè eren uns textos, cartes, de personatges universals, no? Coneguts per gairebé tothom. Llavors era tot molt proper, la gent sap de qui estàs parlant, saben de les seves vides. Hi havia una carta i tot de Franco. No, de personatges d'això, universals, no? Escriptors sí, o sí, artistes sí, sí. en general. I era molt maco, perquè el Joaquim va fer una dramatúrgia que puenteava, com es digui, que no sé com se diu, els textos d'anar a passar d'una història a una altra, i era molt divertit, molt maco. Doncs a veure si el recuperem, no? Potser. Sí, sí, m'encantaria, la veritat és que sí, ho hem parlat moltes vegades. Teniu algun poeta o poetissa en ment que diguéssiu, ostres, algun dia que caldria recuperar-lo un altre cop i fer-li un homenatge o no? No sé. Com a recuperar? Jo no ho sé. Home, recuperar... Clar, és que quan hem tingut la sensació que era injusta, diguem, la societat amb algun poeta, com amb Joan Vinyoli, no? Sí, l'any Joan Vinyoli va passar una mica de puntetes, no? No va ser com l'any Espriu, no? Que va ser un any més frondós, no? Llavors, no, però jo crec que, a veure, a la poesia se li ha fet algun mal, doncs, durant un temps, no? Vull dir, jo crec que aquest soponcio de vegades als recitals, que nosaltres volem trencar una miqueta amb aquesta cosa, no?, de l'antic recital i intentar, doncs, afavorir la poesia, doncs, amb no sé, acompanyant-la, fent-li vestits, doncs, els poemes, doncs, com molt específics i amb aquesta complicitat, no? Jo crec que és la nostra manera de passar per la poesia. Sí. Molt bé, doncs aquest diumenge tindrem l'oportunitat de veure a l'Auditori Barrades aquest recital en honor a Maria Mercè Marçal. Mentrestant, suposo que aneu molt liats, no?, cadascú amb les vostres coses. Tu en què estàs ara, Eduard? Jo ara estic gravant nou disc. Nou disc. Sí. Estic ja tancat els estudis Medusa, i bé, amb col·laboracions molt interessants, amb l'Andrea Motis, molta gent interessant, molt maca. Sí. I tu, Mercè? Jo he acabat molt poc la sèrie de TV3, que s'està emetent, de Si no t'hagués conegut, la sèrie del Sergi Balbel, i bueno, fa molt poc que l'hem acabat i esperant nous projectes. Que... Molt bé. Perfecte, nois, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. No volem que marxeu sense que ens feu res, un petit tastet del que podrem veure el diumenge al Barrades. Molt bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies per haver vingut. I mentre ells es preparen, doncs el que fem ara és veure algunes de les propostes musicals, també que podreu veure aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Olé! L'enfant terrible del nou flamenc arriba aquest divendres al Teatre Joventut. El Niño d'Elche és radical i avantguardista i extasiat a públics com els del Sónar, mesclant poesia, música i performance i coquetejant amb el rock o l'electrònica. Ara presenta Antologia del cante flamenco heterodoxo, on conviuen influències musicals i aparentment tan allunyades les unes de les altres com Xostakovich, Tim Buckley i Miquel Lavoe, amb textos d'Antonio Machado i San Juan de la Cruz. I la tierra salió mala, ay, me salió mala. No sé si tengo... Checho Altuve celebra demà els seus 20 anys de professió a l'escenari de l'Oncle Jack i dins la programació del Festival Acròbates. Altuve va començar actuant en un bar de barri de Madrid i des d'aleshores no ha baixat dels escenaris ni té la intenció de fer-ho. A l'Oncle repassarà els temes més importants de la seva carrera com a músic, tant en solitari com formant part de Los Madison. Echo de menos, pienso de más, todos los días. Arrancan tres años atrás. Get
podrían enseñarme a amar a su manera. Seguim amb l'Acròbates, que aquest dissabte ha programat a Pedro Pastor, que tanca la seva gira Los Locos Descalzos. Pedro Pastor és un músic d'autor, és viatge i mestissatge, lletres de rebel·lia, amor, canvi i aprenentatge amb ritmes que van des del rap fins a la cançó d'autor. Me habían preparado la cartilla sencilla. Decía que no dijera la verdad si no me apetecía que me hicieran las cosquillas hoy a mí. Aquí, hoy, ahora. I uns altres que tanquen gira també a l'Acròbata són els Niños Mutantes. Presenten els temes dels seus últims discos, 10 i 10 i medio. Serà també l'oportunitat per escoltar la versió que han fet en aquest darrer disc del poema de Rafael Alberti, musicat per Paco Ibáñez, A galopar. I nos guiarà. Amor, saps? Tot avui la meva porta, frisant per fer-te pas, s'obria sola. S'han omplert de viandes, plats i taula. Tot resplendia en els cristalls de l'aigua. El julivert s'ha refet. El rellotge toca a les 5. Vindràs? Tota la casa avui no sembla la mateixa casa. Creix l'orenga i s'enfila per la porta. La fruita accepta el repte del rellotge. Ja ho sé, les 6 i encara parlo sola. A l'aigüera bessunya un somni d'aigua i plou desig a raig sobre la taula. Amor, les 7, no vens? Sota la taula s'amaguen els neguits, fora de casa la tristesa. Quin goig els dits de l'aigua caronant rajoles. Pany i porta com floriran quan tu arribis. Solament vull que calli aquest rellotge. Toquen 8:15. Sóc el rellotge que en minuts i segons paro la taula. Toco 8:00 i del cap a la sola de la sabata sento que la casa ja no sé si és meva. Per la porta fuig enyorat el cor desfet de l'aigua. Toco 9:00 i 10:00 i sóc l'aigua gebrada de les agulles del rellotge. Amunt i avall ja no sóc jo qui em porta. Per encobrir neguits ja no tinc taula. Trenco el mirall i em rediu que sóc sola. Puja el desig i clivella la casa. Per les escletxes, veus, fujo de casa rellera d'aquest foc que invoca l'aigua. Vindràs quan morirà l'hora més sola? La fruita perd la posta amb el rellotge i la tardor fa el ple damunt la taula. Res no troba sortida per cap porta. La nit truca a la porta i ve ben sola. Desparo taula i nego dins de l'aigua. Desig, rellotge, orenga, plats, cor, casa. Thank you.
meva germana no està bé. A mi m'han acomiadat. L'actor i dramaturg Pau Miró s'apropa al gènere del thriller periodístic amb un tret al cap, sense renunciar, però, a l'humor ni a la dimensió íntima dels personatges. Una periodista acomiadada, una víctima que demana insistentment que es faci publicar el seu cas i una dona que només vol gaudir dels darrers anys de vida en la seva plenitud. La censura en l'àmbit públic, en el privat i també en el periodístic són el motor d'aquesta història amarga i tendra a la vegada. Quan t'hi tornis a posar, s'escriurà sol, ja ho veuràs. No sé si val la pena seguir mantenint aquest bloc. Per què no? Sempre em deia, el proper serà el bo. Mentida. Inodoro o no lo tiene. Por cagarme yo en el socialismo me vació ella sobrina en la puerta de mi casa. La setmana que ve arriba el Joventut Mundo Obrero, un muntatge de teatre del barri escrit i dirigit per l'Alberto San Juan. Es tracta d'una comèdia musical que, a la vegada, conté el drama que sempre viu la classe treballadora des de l'últim terç del segle XIX i fins als nostres dies. I fins i tot va més enllà, ja que Alberto San Juan situa al final de la faula l'arribada d'una hipotètica Tercera República. Aquí, la ciutat, la plaça, no? Està llena de gent espanyola cantando, bebiendo, no sé. Te quiero mucho. Sí, ya está. One, two, three, listen. Seguim amb més temes i ara ens quedem amb un llibre i el seu autor. El llibre és Conexiones Naturales i el seu autor és d'aquí, de la nostra ciutat, en Carlos Villarrubia. Què tal? Hola, ¿cómo Laura, estamos? ¿Cómo está? Es un placer tenerte aquí, volverte a reencontrar una vez gracias, más. Gracias a ti y a todos vosotros, bueno, porque siempre, bueno, Hospitalet siempre, ya sabes que lo llevo, por muy nómada y emigrante y transhumante y cosmopolita que soy, Hospitalet siempre está en mis labios, ¿no? Siempre. Como el lugar donde aprendí esa otra universidad, que es la universidad de la calle, la de las pandillas, la de cuando todavía estaban algunas calles sin asfaltar, y compartíamos todo, compartíamos los terrazos, los tejados, las azoteas, compartíamos sueños y una manera de vivir que de alguna forma te educa a lo largo del tiempo, ¿verdad? Venga, hablemos de tu último libro, Conexiones Naturales, esta invitación a viajar, a conocer el universo, a conocer la naturaleza que llevamos dentro. Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué sí, encontramos? Sí, conocer es un paso más dentro de mi investigación en los lenguajes emocionales, ¿no? Como me llaman, explorador de los lenguajes emocionales, de buscar esas nuevas fuentes de energía afectiva que tienen que ver también con nuestra mirada de nuevo a la naturaleza. Hablamos mucho de la ecología, de los Amazonas que se pierden, de los mares que se contaminan, pero en realidad también nosotros somos mar, también nosotros somos volcán, también nosotros somos espuma, también nosotros somos bosque, y entonces bosque en doble dirección, tanto en nuestra conexión con la naturaleza, en la conexión con el inmenso universo que nos envuelve y que siempre nos ampara, curiosamente, que no nos deja estar solos, y también con el bosque de nuestras neuronas, ¿no? Uh-huh. Por eso la portada del libro se hace esa alusión metafórica que eso es el árbol, ¿no? Pero es también el árbol de la memoria, uh-huh. El árbol de la memoria, el árbol de nuestras conexiones naturales, de nuestras conexiones neuronales. De hecho, en internet a veces lo buscas por neuronales y aparece. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay muchas líneas de ese tendido eléctrico de la memoria, de ese tendido eléctrico afectivo, que se han fundido, ¿eh? Que están fundidos por el tipo de vida, por el tipo de actitudes que hemos tenido, nos hemos convertido, ya el Tom Wolfe lo decía en los años 70, la década del yo, pues eso se ha ido enloqueciendo más y ahora ya es una especie de dioses de nosotros mismos, ¿no? De egolatría. Esa desconexión nos mata, porque por una parte en principio nos parece que nos agiganta, pero luego nos distancia de lo que nos hace sentir vivos, que es lo afectivo. Al final cuando desaparezcamos físicamente, lo único que va a quedar de nosotros es la memoria afectiva. Uh-huh. Lo que dejemos de huella en los corazones de la gente, eso que es como una hoja perenne que nunca terminará, ¿no? Y por eso tenemos que seguir trabajando. Y entonces mi función un poco como arquitecto de lo invisible, un poco como alquimista, es intentar a ver de qué manera voy reparando esos tendidos eléctricos para que vuelva un poquito la luz a las aldeas estas tecnológicas, ¿no? Uh-huh. A las ciudades de neón y que sintamos que estamos un poco en sintonía, que estamos en simpatía, que estamos en un mundo en el que es posible vivir y disfrutar y alcanzar algunas claves de felicidad
sin necesidad de pasar por coaching y autoayudas. Uh-huh. El libro lo presentarás el día 17 de este mes en la biblioteca Tecla Sala. No sé si tienes algo preparado, porque en tu anterior libro, la presentación, sí, El placer es compartido, estuviste en el Oncle Jack y la liaste porque vinieron, sí, cantantes, músicos. Bueno, yo creo que quiero que vengáis, no para que hagáis un trabajo profesional, sino para que os divirtáis, porque va a ser una auténtica fiesta. Es decir, solo a nivel de actuaciones musicales me han confirmado ya Enric Milian de Santa Bárbara, el famoso autor de Charlie, el Chele rumbero, vamos a tener rumbas porque, bueno, yo he escrito bastantes rumbas, y el Chele curiosamente está grabando dos temas, uno Don Tranquilón y otro que se llama De Verdad, De Verdad. Va a estar Griselda Fornos, la bolerista, que va a cantar una versión muy bella que acaban de hacer para América de Historia de un Amor. Va a estar el violinista Pau Fargas, con el que he hecho el disco Trancadís Ascendent y con Conrad Setó. Y hemos hecho una especie de oratorio sobre la libertad interior, que tiene que ver con tantos temas polémicos que hay ahora. Bueno, con Pau, que he tenido el privilegio de ser incluido en ese disco, que es una recolección de autores en catalán. De hecho, hay un texto mío en catalán, Sonatina del Malabar, con Mercè Rodoreda, Joan Vinyolí, Joan Brossa, imagínate, ¿no? Yo cuando me he visto ahí digo, qué barbaridad, uno de hospitales metido ahí. Y luego va a estar, va a estar también Alex de la Nuez, que es un amigo del alma, Alex de Alex también, Cristina, que tú, sí, también, y somos ya de pandilla desde la época de Malasaña, de Madrid y compañía, ¿no? Y luego van a estar Vanessa Martí Simonca, que es una rapsoda de carácter erótico, un poco de textos eróticos y de textos amorosos, va a estar Inma Arias, periodistas, va a estar infinidad. Vaya. Tony Guerrero, Javier Artiga, va a ser una fiesta, clásicos, también, sí, una auténtica fiesta. Por lo que veo. Un happening, más lo que se vayan sumando, ¿no? Que como siempre acabamos cantando, como, bueno, a mí también me gusta cantar. De hecho, vamos a grabar un disco el próximo año con grupos jóvenes, con temas míos, y que van a hacer versiones de los temas que hemos hecho con Hilario, para Martirio, para Lucrecia, para Cómplices. Y bueno, más o menos intentaré colocar alguna vocecita que lo desentone. Oye, Carlos, tú tienes muchas facetas, bueno, lo que comentabas ahora, eres escritor, eres viajero, compositor, conferenciante, guionista. Siempre has estado a lo largo de tu trayectoria tejiendo, ¿no? Claro. Un poco relacionado a estos, claro, estos yo hilos, me di cuenta, estas conexiones. Yo, ¿sabes lo que pasa? Desde pequeño me llamaron lunático, que estaba un poco pirado, ¿no? Entonces me di cuenta que yo, tanto en los amores como en el trabajo, yo no me podía incrustar en la realidad normal. Entonces tenía que crear mi pequeño planeta, ¿no? Mi universo, Carlos Villarroel. Entonces, sin que eso quiera decir que esté desconectado, todo lo contrario, intentando buscar las conexiones, pero desde mi punto de vista. Y entonces ahí es donde empecé a trabajar ese margen, ¿no? Descubriendo que si no me dejaban jugar por donde se amontonaban todos los jugadores, como el fútbol, claro, pues digo, vamos a jugar por los extremos, vamos a jugar por el área, vamos a jugar por los lugares donde están los matorrales, porque las flores más bellas, las mujeres más bellas, todo lo más bello del mundo está después de los caminos más difíciles, después de las selvas más intrincadas. Entonces, en esa exploración, que es verdad que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, como dice, pero bueno, como digo en un texto reciente, los que me mandaron a la cuneta ahora se arrugan en sus casetas, ¿no? O sea, yo estoy empezando realmente a vivir dentro de mi proventa, donde estoy empezando a vivir, estoy empezando a tomar contacto con muchísima gente, mis textos se pasan al rock, al rap, al calipso, a miles de historias, sirven para monólogos de actores jóvenes, sirven para escuelas de teatro, de incluso de bienestar personal, pero eso ha sido a través de una indagación personal, ¿no? Sigo siendo muy, muy experimental. De hecho, uno de los próximos libros que estoy trabajando se va a llamar Travesuras del amante invisible, que es un poco una autobiografía amorosa, sin entrar en detalles, de cómo la vida me ha tratado desde el punto de vista amoroso, que siempre he tenido que jugar desde el lado de la aventura, ¿no? He tenido que jugar del lado de la aventura, del doble recorrido, de la doble historia, siempre un poco de esa forma truculenta, sin tú elegirlo, pues simplemente por lo que atrae o tal, ¿no? Si ese es uno de los que preparamos, con otro que se llamará El viajero emocional, como el que está prácticamente saldrá en marzo, y uno de mucha ilusión, de mucho tiempo, que llevamos trabajando y que empecé a trabajar con Sabina y con Boris hace muchos años y que ahora ya lo termino yo solo, que es Al ritmo de Madrid, que es un viaje por las canciones y los autores de Madrid y de las vivencias con ellos compartidas. Bueno, pues está desde Ramoncín, el último que ahora he conectado para la historia, Noel Soto, Rosana, Moris, Juan Pardo, Cánovas, Rodrigo, Adolfo Guzmán, toda la gente con la que he podido convivir o compartir lugares de Madrid. Lo único que no incluiré en los textos, porque si no sería una antología, que era la primera idea que se tuvo con Boris y compañía,
sino que lo que haré es viajar de forma novelada toda esa historia, ¿no? Para viajar con Leiva también, toda la gente que ha escrito textos de Madrid, no solo hablando de Madrid, sino de Casa Paco, de un bar determinado, el Pentagrama, Antonio Vega, etcétera, toda esta historia. Oye, ¿y de dónde sacas toda esta creatividad? Porque a nivel, como escritor, tienes a tus espaldas más de 50 libros ya. Claro, hostia, ¿cómo lo haces esto? Viviendo, es una forma de vivir. Es decir, yo de la mañana a la noche, un poco por reacción, por no encajar en la realidad, ¿no? Por no encajar desde pequeño en la realidad, dije, bueno, pues yo me voy a lanzar a la creatividad, vamos a explorar los mundos de la creatividad. Y entonces ahí he podido encontrar infinidad de amigos que me han adoptado, realmente ellos son los que me han adoptado, ¿no? Me han adoptado, uno de los primeros padres adoptivos fue Joaquín María Puyal, luego vino Victoria Prego, luego vino Paco Lobatón, luego vino Juan Pardo, Lucía Bosé, Ginés Liébana, es decir, diferente gente que me han ido abriendo, Joaquín Sabina, Hilario Camacho, que fue el primero que me invitó a escribir canciones. Entonces, de alguna manera yo pienso que me vieron así como un poco desamparado, como una especie de lince en extinción. Vamos a dejarle, porque me llevaron en sus casas, he dormido en sus casas, me llevaron, digamos, por siempre he vivido en hoteles, he ido en estudios, donde la vida que te ha tocado vivir, ¿no? Dentro de esa vida azarosa o viajera. Aunque siempre me he divertido mucho, o sea, a veces sin un euro en el bolsillo, pero me he procurado divertirme mucho, que es el secreto, digamos, de la vida, ¿no? Qué vida, ¿eh? De unido la trayectoria y las cosas que te han pasado, escuchándote en entrevistas y leyéndote, lanzas mensajes que realmente dan, bueno, hacen pensar. Y, por ejemplo, ya que los dos también somos periodistas, ¿no? Uno que leí hace poco era el hecho de que estamos inmersos, lo decíamos, en el mundo digital, ¿no? Sí. Y tú dices, hay que salir como periodistas también, ¿eh? Hay que salir a la calle, dejar las redacciones y relacionarnos con los otros. Eso era lo básico del periodismo. Cuando yo empecé en periodismo, montamos una agencia autogestionaria, porque no teníamos salida dentro del periodismo, con los compañeros, y empezamos a colaborar en Ajo Blanco, en El Viejo Topo, en Ozono, algunas revistas todavía que están vigentes, Cuadernos para el Diálogo, porque nos dimos cuenta que ahí en la calle estaba todo. Estaba todo, y te vuelvo a decir lo mismo, yo si escribo canciones es porque un día voy a entrevistar a Hilario Camacho y me dice Hilario, oye, estoy preparando un disco con Joaquín Sabina, subir, ¿te atreverías tú a ayudarnos a escribir las canciones? Y cuando estás con Juan Lebrón, productor, oye, estoy preparando una película sobre el Torcal de Antequera, ¿te atreverías a hacer el guión? O sea, pero si no sales a conocerlos, a convivir, por más que tú mandes mails, por más que tú mandes que te hagas páginas web, por más que todo eso, eso seguirá siendo siempre así. Porque en realidad lo que la gente compra al nivel de comunicación no es que tú escribas mejor o peor, sino son formas de vida, proximidad. Saber que tu compañía puedes darle paz, puedes saber escuchar, puedes introducirte emocionalmente dentro de sus vidas, porque es lo que se busca. Ten en cuenta que la mayoría de productos de comunicación o gente que te pueda contratar en realidad son muy autosuficientes desde el punto de vista creativo. Y para que alguien te invite a entrar en ese mundo, tú has de aportarle algo en calidad humana. Tienes que mirarte al espejo y decirte, bueno, yo soy Laura Alsina, ¿no? Digo, yo valgo mucho, Laura Alsina vale mucho. No sé. Y él dice, para adelante, no me quedo las cuatro paredes de un estudio de televisión, sino procuro conocer, procuro mezclarme dentro de la vida cultural, ya que te mueves en este nivel, procuro viajar, procuro atender, si algo me llama la atención, aunque no tenga que hacer una entrevista, aunque no la tenga que hacer una entrevista, procuro con la percha que me da el poder ser periodista, porque eso sí que es un pasaporte que te da acceso a mucha gente, me invento un trabajo o simplemente digo, quiero conocerte porque bueno, me ha gustado, yo qué sé, tu película, tu libro, tu disco, y quiero conocerte. Y generalmente esa voluntad de conocer, si leen los ojos en la mirada de esa persona, esa hambre de conocer, pues se produce la conexión, eso dice conexión. La conexión es una vinculación, fíjate si es importante, porque desde el momento que, por ejemplo, yo conecto con Hilario, a la vez en zona eléctrica conecto con Joaquín Sabina. Si yo no conectara con Hilario, no seguramente tampoco, sí, claro. Hubiera conocido a Joaquín Sabina, pero no lo hubiera conocido después de haberme conectado con Hilario, porque el pasaporte de Hilario
es importantísimo para Joaquín Sabina, porque Joaquín Sabina mira a Hilaria como si fuera un dios, ¿entiendes? Ah, que tenemos fue el primero, que salir, relacionarnos. Claro, claro, un poco. Y eso con cualquier escala, ¿no? Cualquier escala. Uh-huh. Era la vieja historia del maestro y el alumno. Si tú te acercas a alguien que pueda suministrarte un magisterio, como yo he gastado a nivel de composición, pues yo me he procurado ir a conocer a Juan Carlos Calderón, a Juan Pardo, a Fernando Arbex, a tal, quedan maravillados. Y entonces al segundo día, cuando veías que tenían ilusión, dice, pues vente, que estoy preparando un disco, verás cómo lo hago. Tengo uh-huh. Bautista, Pepe Robles, etcétera. Y ya de ahí incluso luego has hecho canciones con ellos, te han invitado uh-huh. a, y te corrigen. Oye, pues mira, en vez de poner el artículo, pues deja un silencio, que va bien para uh-huh. la música. O sea, son auténticos artesanos, aparte del magisterio que puedan tener. Hay que tejer estas conexiones. Claro, claro, ¿eh? tienes que salir. Ya, así que ya hoy mismo Laura Sina sale vamos, corriendo. Cuando acabemos nos vamos a ver a quién conocemos. Carlos, muchas gracias. Estaríamos un rato aquí largo hablando gracias, contigo, gracias, pero gracias a ti, bueno, es otra vez, claro. al próximo libro sí, te invitamos. Sí, habrá próximo. Muchas gracias. Recordemos gracias, el día 17 en la Tecla Sala. A partir de las 6 de la tarde, sí, vamos a estar un rato largo ahí con música, con aportaciones, incluso aportaciones espontáneas de la gente que quiere hacer algo. A ver, perfecto, pues muchísimas gracias, ha sido un placer que vinieses aquí y nos vemos en gracias, la próxima. Laura, gracias, venga, gracias. Y a salir a callejear. Gracias. I ara el que fem és, doncs, seguim parlant de llibres, però ara ho fem de la mà de les nostres biblioteques. Hola, aquesta setmana us recomanem aquest llibre de Roger Bastida, un escriptor jove de l'Hospitalet, que es titula La mirada de la sargantana. Està basada en la història de la Júlia Paraire, la musa de Ramon Casas. Fixeu-vos a la coberta d'aquest llibre, la pintura, no és la Vigi Perdot, no és la Gaudí Cardinale, però és una bellesa molt impressionant. Et podries passar mitja hora seguida mirant-la. De fet, el Ramon Casas, com que tenia una gran categoria, la va escollir ella, una noia pobra que treballava venent loteria al Passa Catalunya, perquè s'hi va fixar i realment el va inspirar molt. De fet, aquesta és la història de com la Júlia hagué de lluitar primer contra la seva família i després contra la família d'ell, sobretot la germana, que li feu el buit juntament amb la societat de Barcelona, barcelonina, que fou aquesta mateixa societat que l'havia ignorat, que la va comprar després dels quadres on sortia ella quan foren tots dos morts. Vull dir que això fa riure com el de Van Gogh que es va vendre quan s'havia mort. Un any més arriba una nova edició del Creativa, el Saló de les Manualitats, adreçat a totes aquelles persones creatives, curioses, inquietes i apassionades. Fins diumenge us podeu apropar a la Farga per perdre-us pels més de 150 expositors o bé participar dels tallers i les demostracions gratuïtes. Hem parlat amb la directora del Saló, la Inés Moreno, perquè ens expliqui les novetats d'aquest any i ens faci balanç de com ha evolucionat el Saló. Creativa, estamos en la 13ª edición. Es una feria que bueno, busca ofrecer la posibilidad a toda la gente creativa de expresarse a través de las manos con diferentes técnicas y materiales. Hacemos una propuesta de talleres amplia y de expositores también que vienen de todas partes de Europa principalmente y que, bueno, que ofertan tanto novedades de productos como de técnicas para que la gente creativa pueda desarrollar un producto, un objeto personal o algún tipo de complemento para distinguirse o diferenciarse. Actividades pues, que hemos propuesto un poco para invitar a toda la gente que no se atreve, que siente que a lo mejor el crear con las propias manos es algo que no se le ha dado bien, no, es que yo soy muy patoso, pues animarles un poco a que prueben y a que descubran que todo el mundo es capaz de hacerlo, que solamente tienen que dejarse ir y bueno, dar rienda suelta a la creatividad. Lo que pretende es que cada uno de los participantes en cada uno de los eventos haga su aportación de una pieza de 20x20 en la técnica textil que sea, bordado, tejido, patchwork, cualquier técnica textil. Y a partir de ahí hacen la pieza de 20x20, la pueden hacer durante la feria o la pueden traer hecha, se unen todas las piezas y se están llevando esta exposición, una obra colectiva, por toda Europa, por todas las ciudades de Europa.
Creativa apuesta mucho por el ocio familiar. Consideramos que es una, el hacer este tipo de actividades en familia permiten crear vínculos diferentes, unir a los padres, a los hijos y a los hermanos de un modo distinto. Y entonces proponemos, siempre hacemos una propuesta de espacios infantiles con familia en los que puedan desarrollar pues, talleres, actividades pues, que desarrollen también la inteligencia, la creatividad de los niños. Entonces tenemos un espacio específico para ello en Creativa. Cuando yo empecé hace 12 años, lo que es lo que representa Creativa empezaba a ser pues, todo lo que eran las manualidades, empezaban a quitarse un poco el estigma de cosa de abuelas, de antiguamente era algo como que tenías que saber, se llamaban técnicas del hogar y nos hemos un poco quitado todos esos prejuicios que tuvimos durante mucho tiempo, pues porque venían dados un poco por la sociedad. Y es cierto que Creativa después pasó a ser como una forma de ocio y hoy en día yo creo que ha dado un nuevo giro, ha habido un nuevo paso en la dirección de que la gente ya no busca solamente una feria como un lugar de ocio, sino como una experiencia, un sitio en el que compartir, en el que conocer a gente que comparte también la misma pasión y la misma afición que ellos y en el que pueden enriquecerse y diferenciarse como personas, ¿no? Como individuos. Hace 3 meses estaba cortando el césped de mi jardín. Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Overlord, un film d'intriga amb tocs de ciència-ficció i terror que ens trasllada a la Segona Guerra Mundial. Un grup de paracaigudistes nord-americans cau darrere les línies enemigues per emprendre una missió crucial. A mesura que s'apropen al seu objectiu, però, s'adonen que alguna cosa més passa al poble ocupat pels nazis on han anat. El film està produït per J.J. Abrams. Algunes preguntes no tienen buenas respuestas. Boys. Averigua qué hay dentro de esas instalaciones. ¿Qué cojones es eso? Vamos, las Maldivas no están tan lejos. ¿Dónde están las Maldivas? No lo sé. D'Itàlia ens arriba Dogman de Matteo Garrone, el director de Gomorra, una pel·lícula directa i brutal que té com a protagonista Pietro De Negri, un home que regenta una perruqueria canina a les afores de Roma. Darrere aquesta tranquil·la professió s'amaga, però, un passat obscur. Marcello Fonte, que dona vida al protagonista, es va endur el premi al millor actor al Festival de Cannes. Denúncialo y a los 2 meses empezaremos de nuevo. Saldrá a los 2 meses y el problema será 4 veces más grande. Está totalmente fuera de control. Soy amigo tuyo. ¿Sí o no? Michael Moore torna amb un documental sobre la campanya electoral i la presidència de Donald Trump. Es titula Fahrenheit 11-9, fent referència a l'aclamat documental de Moore que va rebre la Palma d'Or al Festival de Cannes el 2004 i a la data en què el mandatari republicà va ser declarat president. El mateix Michael Moore espera que els fets i les dades que apareixen al documental contribueixin a acabar amb la credibilitat que Trump té entre els seus seguidors. Intentad destituirlo, intentadlo. Habrá un brote de violencia en este país como nunca se ha visto. Gobernador Snyder, le traigo agua de Flint. Acabem amb Tu hijo, protagonitzada per José Coronado, un thriller on un prestigiós metge veu com la seva vida es desmorona quan el seu fill és apallissat sortint d'una discoteca i queda en estat vegetatiu. Com que veu que la justícia no fa res per detenir els culpables, emprèn un viatge a l'infern en busca de venjança. L'acabo de fer mierda. Ojalá no trabajaras tanto. Esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza. El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero. Entonces, ¿por qué...? Necesito que me cuentes qué pasó esa noche. Ens anem ara al Centre Cultural La Bòbila perquè aquest mes de novembre hi podeu trobar dues interessants exposicions, les dues d'artistes argentins. La primera és Magic Inside, d'un veí de Collblanc, Horacio Riveros. Retrata llocs abandonats que transmeten decadència però alhora també bellesa. L'altre artista és el veterà Héctor Sabélico, que amb la tècnica del puntillisme recrea animals fantàstics als seus dibuixos i ho acompanya en aquesta ocasió de poemes. Aquesta última exposició forma part de la programació del Festival Acròbates.
yo es un trabajo que vengo realizando de 2013. Se trata de exploración urbana, netamente. Es visitar lugares abandonados en diferentes lugares de Europa. Bueno, uno recorre, soy fotógrafo, recorro muchos kilómetros, bueno, viajando por Europa y yendo a buscar localizaciones netamente en estado de abandono y, bueno, y fotografiándolas, tratar de captar esa esencia, digamos, o revivirla de alguna forma con la fotografía, un espacio que se encuentra olvidado, muerto y en decadencia por la naturaleza, digamos. Realmente es una adrenalina el hecho de estar en ese lugar, de tener que estar en silencio, de tener que fotografiarlo, respetarlo. Bueno, es así, es cuestión de una adrenalina que es inexplicable, digamos, cuando uno está en esos lugares. Uno tiene que tener una preparación, ¿no? Una preparación ya sea preparado físicamente, mentalmente, para, bueno, para pasar el tiempo, frío, cualquier cosa que se interponga o cualquier cosa que dificulte a veces una visita a un lugar, digamos. Por eso no es que uno se va de vacaciones, bueno, y me meto en los fotografíos, sino que tiene que tener una cierta preparación y concentración. A medida que fui profundizando, digamos, en este tema de la exploración urbana y los lugares abandonados, le fui dando también un sentido. Por eso tengo una sección que sería pianos abandonados, en todos los lugares donde encuentro piano abandonado, que son netamente fotogénicos y hermosos. Bueno, tengo toda una sección, luego tengo una sección de casas y villas, mansiones y villas, otra sección de vehículos. A todo este trabajo le fui agregando la figura humana. La nueva sección que he agregado en esta muestra particularmente es la de light painting o pintura lumínica, que se trata de hacer fotografías netamente iluminando con linternas, completamente a oscuras y utilizando LEDs y, bueno, como efectos especiales caseros, digamos, que uno puede. Son diferentes técnicas de foto que yo he ido evolucionando y experimentando a través de este trabajo. Además de los dibujos, traigo poemas que no tienen nada que ver con los dibujos, o sí, depende como quieras. Algunos los puse a posta, digamos, para que tuvieran algo que ver. Pero no son poemas ilustrados ni dibujos con texto, sino que van por separado. Abans d'acabar el programa d'aquesta setmana, una mica de slam poetry. Avui us portem al grec Makis Moulos. Ayer me fui de casa y olvidé mi dedo. Estuve sin comunicación todo el día. No podía mirar nada en mi móvil. Las contraseñas ya no caben en mi cabeza. Ayer me fui de casa y olvidé mi dedo. No he podido entrar en la empresa donde trabajo a menudo. Por la calle me miraba todo el mundo como si fuera un muerto, vagabundo, como inválido en un mundo nada, pero nada profundo. Como la pastilla Viagra de un malestar que ya iba cachondo. Oh, me confundo. En el gimnasio tampoco pude entrar. Y ahí se quedaron mis músculos quejándose porque hoy tenía planeado ir a la playa y parecer guapo, fuerte, macho. Y ya sabéis, falso. Me quedé fuera todo el día y por la noche quedé con mi amor y quería enseñarle la luna. Por primera vez la miró, ya que no había dedo para que lo mire, y ahí cambió todo. Vio a la gente de la tierra pidiendo ayuda a seres libres de dedos. Vio niños llorando y en el fondo hamburguesas y bolsas de patatas fritas. Vio reyes y princesas en conciertos de piano matando a sus países. Vio benefactores políticos organizando planes de sobreestimación de la especie humana. Y después se giró hacia mí. Y con el dedo que a mí me faltaba, me señaló. Tú eres gordo, tú feo, tú un borracho, tú homosexual, tú un drogadicta. Tú no sabes hablar bien, comer bien, caminar bien, follar bien, mentir bien, reír bien, llorar bien, amar. Me he olvidado de mi contraseña. Éramos humanos y nos convertimos en códigos porque convertimos nuestras vidas en deseos incógnitos.
Me he olvidado mi dedo. Éramos códigos y nos convertimos en dedos. Me he olvidado cómo es sentir. Éramos adoración, nos convertimos en odio. Me he olvidado cómo es tocar. Éramos amor y nos convertimos en sexo. Porque ese dedo que yo ayer me olvidé en casa es el mismo dedo que aprieta el gatillo aniquilando familias enteras. Ese es el dedo que enseña la manipulación. Ese es el dedo que exige el silencio de gente abusada. Ese es el dedo que aprieta todos los botones. Es nuestro interior impulsivo, impetuoso. Es el dedo que puede tocar hasta el Dios. La tecla Enter. La cosa más poderosa del mundo. Enter. Con la que hasta puedes entrar en tu memoria. Enter. Cuando te olvides cómo es huir. Suprimir. Porque éramos el tabaco y nos convertimos en el humo y corrimos para ir a todas partes y entender todas las ideologías, entender lo que quieren decir los poetas, los artistas, los peluqueros, los filosofistas. ¿Y para qué? Para acabar mirando la línea fina de Miró. Y mientras estamos en toda castaña, nos olvidamos nuestro dedo bueno en casa y de repente no existimos. Pero existe la luna. La pobre luna, si pudiera hablar me diría, nunca te olvides tu dedo en casa. Y hoy no me lo olvidé, pero olvidé mi sonrisa. Tiger. Perfect. You win. La Fabra i Coats Fàbrica de Creació acull fins diumenge la 8a edició del MIRA, el Festival Barcelonès d'Arts Digitals. S'han programat més de 50 activitats entre shows audiovisuals, espectacles de so en 3D, instal·lacions sonores, exposicions, concerts i sessions de DJ. A més, es comptarà amb l'únic concert a Espanya de la banda Tangerine Dream i el retorn de la mística banda de New Age, El Sueño de Parco. L'antiga fàbrica Estrella d'Am és la seu dissabte de la quarta edició del Photogenic Festival, un certamen perquè us endinseu en l'univers de la fotografia de la mà de professionals locals. Podreu gaudir d'un munt d'activitats i conferències, com una que aprofundeix sobre si Instagram medeix el vostre èxit com a fotògrafs. També es presentarà la nova revista de fotografia, LF Magazine, i podreu apuntar-vos a 4 tallers diferents. Los Planetes arriben al Festival Mil·lenni de Barcelona aquest dissabte i ho fan per celebrar els seus 20 anys de trajectòria musical sobre els escenaris. Per aquest motiu han agafat el seu primer disc, Una setmana en el motor d'un autobús, i l'han adaptat per un quintet de corda i piano amb l'ajuda d'un grup de compositors i arranjadors. Jota i Floren interpretaran el disc de principi a fi durant aquesta celebració. Toca acomiadar-se i ho fem amb les instantànies de la ciutat que ens han seleccionat del seu perfil d'Instagram els companys d'Insta l'Hospitalet. No oblideu etiquetar-los quan capteu moments amb la vostra càmera o el telèfon mòbil. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem la setmana que ve, dijous vinent. Fins llavors podeu tornar a veure aquest programa i més continguts al web dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, lelacdigital.cat, i també ens podeu seguir a les xarxes socials. A reveure. I'm not sure if I'm going to be able to do that.